Estamos aquí presenciando el comienzo de la práctica normal regular del equipo de los Phillies acá en el Spring Training. Ahí están viendo ustedes a JT Realmuto, que pues es el catcher titular del equipo, un gran jugador, un gran bateador, catcher titular también de la selección de los Estados Unidos en el Clásico Mundial, guante de oro en el 2022, varias veces All-Star Game. Bueno, un jugador con mucha dedicación. Lo hemos visto aquí desde, bueno, aproximadamente unos 2 meses, inclusive muchísimo antes de comenzar el Spring Training. Ya se encontraba acá JT Realmuto practicando. Y bueno, lo están viendo ustedes a través de Solo Baseball. Este primer ejercicio que están haciendo es un ejercicio con pelotas pesadas. Lo hemos visto ya hacerlo en 3 oportunidades. Este trabajo inicial siempre comienza por este lado, el tomar la pelota y hacer el framing, pero con pelotas pesadas, pelotas de peso. Esa pelota puede estar, si es la negra, tiene que estar como unas 10-11 onzas. Luego de ese trabajo, JT Realmuto junto al staff del equipo de los Phillies empieza a trabajar recibiendo la pelota normal, un poco baja, para poder hacer el mismo framing pero con pelotas normales de béisbol. Están probando la máquina para ver la altura. Vamos a ver, vamos a seguir viendo aquí. Está la práctica totalmente en vivo hoy, 5 de marzo de 2024, desde Clearwater, uno de los grandes catchers que tiene el béisbol, el gran JT Realmuto. Bueno, sí, en efecto, este es un trabajo de diario, mucha dedicación, como todo trabajo, es bastante exigente. Y pues por esas razones, no solamente los catchers, los pitchers, los infielders y outfielders, todos trabajan a diario haciendo muchísimas repeticiones. Eso pasa igual en el baloncesto y en todos los deportes. Las repeticiones son súper importantes, pues hace que la mente automáticamente se programe y ya cuando vea en algún tipo de situación que se parezca a la práctica, pues sea mucho más fácil la reacción. Bueno, luego un breve descanso de los tobillos, de las piernas, continúa haciendo otra ronda más. Muy práctico este tipo de ejercicios que hacen las grandes ligas. Lo hemos visto, como le digo, en varias oportunidades aquí, pero también lo hemos visto también en los otros stand de sprint training que hemos asistido. Es un trabajo constante y que pues busca la perfección. Y sobre todo en ese tipo de trabajo con el framing, que pues es tratar de llevar esos picheos que están un poco bajos quizás, que haya realizado el lanzador, y tratar de convertirlos en strike. Pero hay un gran detalle que es por el cual se han quejado muchos, y es que pues esto ahora pudiera cambiarse un poco. Pues saben ustedes que este trabajo del framing es tratar de engañar un poco al umpire principal para tratar de convertir esos picheos de bola en strike. Pero ¿qué irá a pasar entonces cuando se empiece a aplicar el llamado automático de los strikes y la bola a través de la tecnología?
¿Qué irá a pasar con este tipo de framing? ¿Será que servirá? ¿Será que no? Bueno, espero que me dejen ahí en sus comentarios qué opinan sobre ese trabajo. Bueno, así termina la práctica de JT Remoto desde aquí de Clearwater. Espero que les haya gustado el video del día de hoy y que compartan este tipo de material que mucha gente no ve desde aquí, desde el Spring Training 2024.